Así que está confirmado. Sí. Afirmas que el regreso de Ganon coincidirá con el próximo cumpleaños de Zelda. Así es. El análisis de las imágenes parece concluyente. El tiempo apremia. Hija mía. Tú y las tropas partiréis sin dilación hacia la Fuente del Valor. No nos queda otra opción. Debes despertar el poder que hay en ti antes de que Ganon regrese. Sí, padre. Gracias a los registros del Guardián, el rey Rohan tuvo conocimiento de que Ganon regresaría el día del 17º cumpleaños de Zelda. De esta suerte, la apremió para que meditara en la Fuente del Valor. El rey Rohan, Zelda y todos los habitantes de Hyrule sintieron la amenaza de la destrucción que se aproximaba. Haré cuanto esté en mi mano, a sabiendas de que mi dedicación y empeño son los únicos talentos que tengo a mi alcance. No ceso de repetirme lo mismo una y otra vez. Y sin embargo, todo habrá sido una pérdida de tiempo, incluso mi investigación de las reliquias, si no logro despertar mi poder. Mientras todos están cumpliendo con su deber, yo soy la única que no sirve para nada. Alteza. Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Es que tengo mucha hambre. Impa. Pero no queda tiempo. Oh!
¡Allá voy!
los Loom ahora. Explosión ahora.
explosión, ahora. No dejaré. Hey! Huh?
En efecto.
¿Os encontráis bien? ¡Qué alivio! Gracias a vos, Alteza. ¡Qué gran pericia la vuestra! No. El mérito os corresponde a vosotros. ¡Oídme, Alteza! ¿Sí? Creíais que erais la única que no podría hacer nada. ¡Pero eso no es cierto! ¿Es que no os habéis dado cuenta de que acabáis de salvarnos a todos? Vuestras investigaciones no han sido en vano. De eso no cabe ninguna duda. Gracias, Impa. Sin embargo, me gustaría seguir luchando hasta el final para despertar mi poder. Es lo único que puedo hacer. Muy bien. Esto me sienta bien.